Wollte. Jetzt wird er auf Spanisch, an Spanisch eine kleine Rede machen. So, en el Perú está frente a frente, por un lado, la democracia, por un lado, la defensa del Estado de Derecho, la no violencia, la paz y la libertad representada en el profesor Pedro Castillo. El pueblo peruano se ha levantado a lo largo y ancho del país y en todo el mundo. Ahí hay aquí en donde hay peruanos conscientes, se han levantado para defender la democracia. El fenómeno social y político en el Perú ha rebasado todos los cálculos de los grandes sabios de los países occidentales. Ese pueblo peruano de raíces milenarias se ha puesto de pie y ha dicho basta. Basta de discriminación, basta de menosprecio, basta de arrogancia, basta de mafia, basta de dictadura. Queremos vivir en paz, queremos vivir en libertad y queremos sobre todo dejar de ser una colonia de los Estados Unidos y de los países desarrollados. Entonces, el 6 de abril estuvieron frente a frente no solamente dos candidatos, han estado frente a frente dos formas de ver el mundo. Por un lado, el profesor Pedro Castillo representa el movimiento de ese pueblo de raíces profundas, complementado con la migración de todas partes del mundo, en donde está fruto a una nueva identidad. Por fin, después de 200 años de república, se está gestando una auténtica identidad peruana que nace en el seno del pueblo mismo. Por otro lado, los Fujimones representan la mentalidad del medioevo, la mentalidad medieval, en donde significa que el hacendado solamente tiene derecho y el indígena, el que es pobre, no tiene derecho a nada, ni a educación, ni a salud, ni a nada. Esa mentalidad rentista, que ya es inimaginable acá en Europa, pero en el Perú está presente con los Fujimori. Luego, Fujimori representa a la derecha más arcaica, más tradicional, que está muy ligada al complejo militar industrial de los Estados Unidos de América y a los sectores fascistas en todas partes del mundo. En las figuras como Mario Vargas Llosa representan el sector más reaccionario, que se puede comparar acá en Alemania con Alternativa für Deutschland prácticamente, y fascismo. Bien, y todas las fuerzas neofascistas acá en Europa. Pero por otro lado, los Fujimori representan también a la mafia, el tráfico de cocaína al más alto nivel. Ya estuvieron en el poder y quieren recuperarlo. Entonces, no es solamente ella, la Keiko Fujimori, es una organización mafiosa que se enfrenta a un líder auténtico que no tiene antecedentes, ningún antecedente negativo, y a un pueblo que se ha puesto de pie. Es por eso, pues, que estas elecciones tienen una certificación especial. Los Fujimori han contado con el aparato absoluto, con la prensa, la media en el Perú está monopolizada en un 85% por el grupo del comercio. Ellos han recurrido a una campaña de mentiras para acusar a Pedro Castillo, a todos los que le seguimos, de ser terroristas, de ser comunistas, de ser querer como Venezuela, como Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, surgió una palabra que se llama el terruqueo. ¿Y para qué se emplea adjetivos de esa naturaleza? Para ningunear, para menospreciar, para prácticamente descalificar en forma absoluta al adversario. No han valido los argumentos, no han valido el desarrollo de alternativas frente a frente, no. Ha sido el terruqueo, tú no estás conmigo, estás contra mí. Ese es el razonamiento primitivo,
primitivo, salvaje, que representa a los fujimori. Pero a pesar de eso, no han podido con un pueblo que se ha puesto de pie. No han podido. Han jugado papel fundamental las redes sociales, que han contestado, se han comunicado y han logrado que el pueblo peruano no se deje meter el dedo a la boca. En el año 2000 sí hicieron. Costó también muchas vidas el año 2000 y se impuso la magia Fujimori. Esta vez han querido hacer lo mismo, pero no les ha salido la jugada. Imagínense, ya se sabe poco a poco que las 16 muertos llevadas a cabo en el BRAEM ha sido efectuado por un comando para relacionar ese atentado con el profesor Pedro Castillo. Pero a pesar de no lo han logrado, y en el BRAEM ha ganado lejos el profesor Pedro Castillo, porque ahí también están hartos que utilicen en la región para justificar sus fechorías. Entonces se puede acusar ya que hasta se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias ese crimen de 16 peruanos, gente humilde, gente que ha ido a trabajar, gente que no ha hecho bien a nadie, y si es que ahí se han prostituido algunas, es su cuerpo y lo han hecho, son personas mayores y se han hecho con ellas lo que es su derecho. Entonces, sin embargo, los han asesinado, los han matado, solamente con el único fin, para ganar las elecciones. Eso no es gratuito. Pero aún eso les ha fallado. Y toda la contabilidad está prácticamente indicada que científicamente ya ganó el profesor Pedro Castillo. Pero el día de ayer en la noche han recurrido a hacer un golpe de otra manera. En el Jurado Nacional de Elecciones han querido cambiar las reglas del juego después que ha terminado el proceso de votaciones. Sería así como terminó un partido de fútbol, como ya una vez terminado el partido de fútbol, bueno, yo soy el árbitro y digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar las reglas de juego de tal manera que tú ganas. Entonces, después que ya pasó el proceso, pues, se ha querido cambiar las reglas de juego. Eso ha sido un intento de hacer un golpe, pero el pueblo peruano ha reaccionado. Ha reaccionado en Lima, se ha puesto de pie en todas partes, ha reaccionado a nivel de Europa, ha reaccionado en la noche. Ayer hemos estado despiertos hasta las 4 de la mañana, gracias, hermano. Hasta las 4 de la mañana, ¿por qué? No se sabía hasta última hora cuál era la reacción. Y ese Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que retroceder, ha tenido que recular, ha tenido que aceptar el poder del pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo, pues. Entonces, una decisión que fue unánime para modificar las reglas de juego, lo han sometido otra vez a votación. Y entonces han perdido, han votado en esa votación a favor solamente Luis Arce Córdoba. Luis Arce Córdoba, ese fiscal, es parte de la banda mafiosa de los Cuellos Blancos. Ese señor ha votado y ha querido manipular el Jurado Nacional de Elecciones para dar un golpe contra el pueblo peruano, contra la democracia. Ese intento de golpe del Jurado Nacional de Elecciones es profundamente antidemocrático, profundamente ligado a la mafia, porque ha sido manipulado por este delincuente Luis Arce Córdoba, que está al servicio de la mafia, de los Fujimori y de los Montesinos. Le decimos desde acá, desde Berlín, y hacemos un llamado a todas partes, donde haya un peruano consciente, que se ponga de pie, porque esto no ha terminado. Está recurriendo a todo. Ahora está circulando por los medios un supuesto llamado conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Un llamado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Y acá dice este papel, ¿no?,
que está circulando por las redes, está el llamado, lo voy a leer, ¿qué dice acá? Lo voy a leer para que nos enteremos, para que el público en todo el mundo se entere de lo que está pasando en el Perú. Dice acá, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, CCFAP, comunicado oficial a nivel nacional. Adiós a la corrupción y a la delincuencia en el Perú. Se comunica a todo el pueblo peruano que, por decreto militar de urgencia número 168-MG-CCFAP-2018, emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, se ha establecido recaudar 2.400.000 firmas a nivel nacional para que las Fuerzas Armadas del Perú obtengan las facultades que por ley número 2639-CPE les otorga la Constitución Política del Perú. ¿Para qué? En circunstancias estrictamente críticas como las que actualmente viene atravesando nuestro país, puedan tomar posesión del gobierno, disolver el Congreso, reestructurar el Poder Judicial y patrullar las calles durante las 24 horas todos los días, con la finalidad de acabar con toda la lacra corrupta y delincuencial que tanto daño hace a nuestra sociedad. No defraudemos al Perú y vayamos a firmar. Y acá pone direcciones en donde se recaudarán las firmas. No, señores, este supuesto documento de las Fuerzas Armadas tendrá que ser desmentido por ellos, porque es un intento de golpe contra la democracia. Es un llamado a que el pueblo peruano prácticamente el mismo se ponga la horca al cuello y se mate el mismo. Está llamando a que el pueblo peruano firme esa petición para que sea el ejército que va a poner orden supuestamente. Entonces, llamamos a los sectores sanos de las Fuerzas Armadas, a los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, que sean consecuentes con el comunicado que sacaron anteriormente de respeto a la democracia. Nosotros, el pueblo peruano, el profesor Pedro Castillo, lo que queremos es defender la democracia frente a la delincuencia, a la mafia y a la corrupción que representa la señora Fujimori. Entonces, nosotros sabemos matemáticamente, científicamente, ya ganó el profesor Pedro Castillo. Entonces, desde acá, desde el seno de la migración peruana, desde Berlín, Alemania, de esos miles de peruanos que estamos allá, les invitamos a que sea el pueblo el que declare al profesor Pedro Castillo nuestro presidente, pero sin violencia, en paz y en democracia. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, con su actitud delincuencial, con su actitud antidemocrática, con su actitud de querer hacernos los cholitos, de engañarnos y mentiros, y trabajar para los Fujimoris entre gallos y medianoche, ha perdido autoridad. Ya no confiamos en ese poder electoral corrupto y mafioso. Y si quiere que volvamos a creer, tiene que hacer una conducta hacia adelante. Pero nosotros consideramos que es el pueblo peruano en que cada región, como ya la están haciendo, desde las comunidades ashánicas, desde la región aymara, desde las regiones del Perú profundo, están viniendo hacia Lima y están denunciando a la Keiko Fujimori por su arrogancia, por su actitud delincuencial y por querer atropellar la democracia. Compañeros, en paz, en democracia, para nosotros vale todavía. Es el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que queremos para nuestra patria, no otra cosa. Ya no queremos matarnos entre peruanos. No caigamos en la provocación. Eso quiere el fujimorismo. Ha cometido los crímenes, ya lo sabemos. Sería largo enumerar los crímenes que ha cometido. Pero quieren empujar al pueblo peruano a que nos matemos entre nosotros. Y a las Fuerzas Armadas les decimos, le invocamos y le pedimos: ustedes representan al Perú y están preparados para defender la patria, pero no para matar peruanos. Cuando tengan que voltear sus armas, fíjense en dónde está la patria.
¿Y a qué patria van a defender, señores militares, compatriotas militares? Acuérdense ustedes de los generales Ramón Castilla, de nuestros generales históricos, Miguel Ángel de la Fe Valle, Mercado Jarrín y sobre todo el chino Juan Velasco Alvarado, que una vez en el Perú hizo respetar la patria. Acuérdense de esto, señores militares. Acuérdense del caballero de los males, Miguel Grau, señores de la Marina. Acuérdense de Abelardo Quiñones, señores de la Fuerza Aérea. Entonces, quiero terminar esta perorata haciendo pues un llamado a estar de pie, en estado de lucha, pero en actitud de paz y democracia. No hay que caer en la provocación de los esbirros fujimoristas, como ya están haciéndolo en Lima. A nuestros ronderos hay que apoyarlos, por eso, a lo largo y ancho, en donde haya migración peruana, les invitamos a que se organicen y apoyen para las ollas comunes, en donde los más de 20.000 ronderos que han llegado y van a seguir llegando a Lima, para hacer respetar el voto del pueblo, para defender la democracia, para dar una lección de lo que significa dignidad a esa mafia corrupta, a esas organizaciones antiperuanas, a esos traidores de la patria representadas por los Fujimori. Muchas gracias. Gracias.